Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 110 de Demoliendo mitos de la política en vivo a las 11 y 23 minutos de la noche aquí en Berlín en una gélida noche, en un día especial, 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Eh, así que nuestro mayor reconocimiento, nuestro saludo y nuestro fraternal abrazo a las mujeres del mundo y en particular a las demoledoras, quienes nos acompañan aquí prácticamente todos los días en esta tarea, en esta misión de maximizar el pensamiento crítico, de generar una perspectiva crítica relativa a la geopolítica y a la geoeconomía. Bueno, ahí nos acompañan las demoledoras todos los días con la difusión de esta mirada. Así que para todas ellas, mi reconocimiento, mi respeto y mi saludo, un beso y un abrazo para todas ellas. Y naturalmente debo recordar por sobre todas las cosas a nuestra queridísima Beatriz Pulido, quien eh, nos ayuda todos los días religiosamente con la moderación. Así que, Beatriz, para vos un beso especialmente grande. Dicho esto, queridos demoledores y queridas demoledoras, en la transmisión de hoy vamos a presentar muchísima información. Eh, en concreto, vamos a establecer el foco en los avances rusos a lo largo de todo el frente, aunque eh, por sobre todas las cosas vamos a establecer el foco en los avances en el sur de Donetsk, pero no solamente vamos a presentar los últimos movimientos a lo largo de todo el frente, además vamos a eh, realizar un análisis de algunas cuestiones ligadas al reclutamiento forzoso en Ucrania, como así también, si podemos, con el tiempo vamos a presentar algunas cosas eh, relacionadas con eh, la construcción de defensas en Ucrania, eh, la construcción de trincheras, de fosas, de dientes de dragón, frente a lo que aparece cada vez más como una inevitable eh, ofensiva rusa, quizás podríamos caracterizarla como una mega ofensiva, en eh, primavera o en verano. Sí, así que ya van apareciendo indicios, ya aparecían indicios desde antes del lado ruso, pero ya comienzan a aparecer indicios desde el lado ucraniano relativos a la inevitabilidad de esta ofensiva, una ofensiva en profundidad, a diferencia de la situación actual, esta contraofensiva rusa a lo largo de todo el frente, sí, pero con objetivos locales, eh, surgida eh, en realidad como reacción a la derrota de la ofensiva ucraniana del verano del año pasado. Así que demoledores, demoledoras eso hoy establecemos. El foco hoy establecemos el foco en lo militar. Así que comencemos con nuestro análisis para lo cual como siempre nos ayuda nuestro mapa ordenador. Comencemos por donde comenzamos. Quizás de atrás para adelante mmm, podemos comenzar con la cuestión del de for reclutamiento forzoso, porque mmm, aparecieron dos Apareció este, esta, este último día, el día de ayer, apareció una noticia bastante importante eh, ligada a eh, la firma de un una ley de, para la desmovilización. En efecto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promulgó una ley para la desmovilización de personas, con, de conscriptos con más de dos años de servicio, lo cual va a maximizar la necesidad de nuevos conscriptos si ya Ucrania presenta una situación desesperante en cuanto a la escasez de soldados frente a las crecientes pérdidas. Bueno, esta ley eh, promulgada por el gobierno ucraniano eh, debido a la demanda de la sociedad ucraniana, en particular de las mujeres ucranianas a, a propósito del Día Internacional de la Mujer, de las esposas, hermanas, hijas, madres de los soldados con ya más de dos años de servicio. Movilizados, de los conscriptos movilizados. Bueno, esa presión determinó eh, la sanción de esta ley, y a partir de eso comienza una situación aún peor en cuanto a la escasez de hombres, eh, de militares, de, de efectivos, y quizás por eso en las últimas eh, 24 horas, 48 horas, eh, aparecieron más videos de movilización forzosa que de costumbre. Nosotros presentamos muchos aquí. Eh, siempre, prácticamente todos los días aparece uno. Bueno, eh, estas últimas 48 horas eh, proliferaron los videos de este tipo. Aparecieron, por lo menos, aparecieron cinco o seis. Y uno de ellos, ya como anticipo, para mí representa el video más bizarro. De la guerra visto hasta aquí. Y eso que, si yo aquí por, en cada programa presento cinco o seis videos, por lo menos en los programas en los cuales realizamos, eh, en los cuales realizamos un análisis del frente con material fílmico, como en este caso, si presento cinco videos ese día, yo realicé la visualización de 20 videos, quizás. Bueno, <laughs> eso multiplicado por todos los días de conflicto, bueno, determinen ustedes cuántos videos visto ya. Eh, el... Video visto hoy, en realidad hace ya algunas horas, eh, representa el video más bizarro visto hasta aquí, eh, más extraño, estrambótico de la guerra en cuanto a la movilización, por lo menos. Bueno, comencemos aquí con. Bueno, una imagen repetida, ¿no? O sea, Vista una y mil veces, una camioneta, furgoneta, eh, disfrazada de civil, los monigotes estos eh, descienden raudamente, recogen a alguien por la fuerza y las mujeres, las esposas, las señoras, los transeúntes, eh, de alguna manera quieren ayudar a la persona, pero por lo general la recogen de los pelos y la despachan a la muerte, a una muerte prácticamente segura en el frente. Bueno. Uno, por ahí, por esa zona, en la frontera, en la zona rural cercana a Polonia, sí, otra muestra aquí de la democracia en Ucrania. Rastrado por el piso. Filmado por un transeúnte, ni siquiera pueden descender, documentarlo, porque los recogen a ellos también, a veces hasta... A veces de paso, como presentan resistencia, los machucan a golpes, ¿no? Como en, en sí, además de enviado a la muerte, además golpeado eh, bien duro. Eh, más, más, todo, todo esto de las últimas 24 horas, más videos. Este lo presento en un rato porque este es el video mencionado antes. Más, aquí. Otro. Además cobardes, porque siempre muchos contra uno. En los pocos videos en los cuales eh, la muchedumbre, la gente alrededor presentaba un mayor número, que eh, los reclutadores, eh, bueno, muchas veces retrocedieron ante el linchamiento generalizado, los machacan eh, a golpe duro y puro. ¿sí? Eh, otro. Eh, ligado a esto también atención esto un video de no directamente de la movilización pero sí del intento de escape de, de, de mayormente de varones queriendo abandonar el territorio eh, ante el peligro de la movilización aquí el video eh, 34 personas descubiertas por los servicios de inteligencia escapando hacia Moldavia aquí el video bueno ahí lo dicho no Ahí, los, ahí descienden de la furgoneta esa. Además, el, el maltrato, ¿no? El, el la humillación, los golpes, los cachetazos. Eh. Aquí las imágenes. Casi con seguridad, todos estos muchachos eh, enviados ya al frente. Bueno, este es demasiado grande, por eso no lo no aparece. Aquí, cada uno eh, había realizado. Todo esto aparece en el marco de un estado fallido, eh, atravesado por la corrupción, según las, esta, esta gente. Eh, bueno, habían realizado cada uno de ellos, 34, 34 personas cada uno había realizado el pago de 10.000 euros para abandonar eh, irregularmente Ucrania en esa furgoneta. Así que 34 por 10.000, eh, 340. Uf, uy, uy, un dineral, ¿eh? 340,000 mil euros y finalmente enviados al frente de todos sus modos. Bueno, aquí el video, en, no, perdón, este el video en cuestión. Este, voy a presentar además lo leído posteriormente al video, algunas cosas sucedidas después. Esto, el reclutamiento en zonas rurales, atención a dónde, en el medio de la nada, ¿sí? en una zona rural. Bueno, atención a este video, demoledores y demoledoras, ¿eh? Zona rural, eh, un muchacho subido a un caballo y aquí al lado eh, un potrillo, ¿sí? El hijo o la potranca o la hija de este otro caballo y estos queriendo el reclutamiento, ¿sí? Así la camioneta para el reclutamiento, otra vez disfrazada de civil. Este hombre nos quiere con un hacha en la mano, en el hombro. Y aquí, atención a esto. Ese otro de los jóvenes buscados por estos reclutadores, metido en esa gran arriba, tiene la vuelta para atrás. Escapando de la muerte el reclutamiento. Atención, esto, esto no representa el final. Atención ahora, todavía más. Desciende con un hacha

Todos esos gritos, obviamente, insultos, yo sin idea del ruso ni del ucraniano, pero insultos, obviamente. Y ahí estos, estos muchachos, bien guapos los llamamos a estos en, en, en Argentina, no, gente dura, campesinos duros, abandonan el lugar libres de los reclutadores en la lada niva esa de los años 70 u 80 y al galope a caballo. Bizarro, y el, el, el reclutador ahí, eso no lo recordaba, el reclutador ahí medio golpeado, claro, con un topetazo de la lada niva en la pierna. Si esto no representase una escena trágica, si esa gente no apareciese al borde de una muerte segura, generaría risa, porque presenciamos una situación bizarra. Primero, realizar un reclutamiento forzoso en un poblado en el medio de la nada con un tipo subido a caballo con un, un hacha en, a, al hombro ¿sí? eh, campesinos pero eh, posiblemente leñadores eh, este aquí en una discusión y después de repente aparece el amigo también buscado por los reclutadores y casi casi Quizás de los años 70, 80, sí, aún así funcionando. Acá, ¡pumba! Golpazo, apenas alcanza. Eh, no, yo, yo con esto analizado mil veces el día de hoy. Eh, lo topetea un poquito al, al, al potrillo, pero apenas, apenitas con el, con el paragolpe ya caído, apenas, de hecho, ni siquiera eh, lo desestabiliza. Y por eso, como no quiere el golpe contra el, contra, contra el caballito, entonces ahí acciona los frenos a sed, ¿no? Clavando los frenos. Al rato reaparece el caballito sin ningún problema y quiere el giro hacia atrás para otra vez acometer contra. No puede. Ahí comete un error con los cambios. Quería para atrás, no pudo. Esa lada Aníba, mamita, del año 70. Acá en la parte delantera, eso tampoco es explicable, aparece. Ahí, ahí aparecen. Dos soldados con armas largas, con fusiles, por alguna razón tranquilos, sí, porque en Estados Unidos, por ejemplo, este tipo lo ametrallan directamente ahí, con, después de un ataque contra un reclutador. Estos soldados con armas largas lo ametrallan directamente el personal de seguridad, el, 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 el personal policial ante un ataque contra la policía en Estados Unidos reacciona así. Acá curiosamente estos dos soldados reclutadores tranquilos y al lado un policía también con un arma sin reaccionar, no reaccionan. Sorprendidos, ¿por qué? Bueno, ahí armas largas, ¿sabes? sí, unas eh, Kalashnikov en la espalda. Bueno, la novedad de esto y lo presento dos veces de demoledores y de porque llama la atención verdaderamente muy bizarro, muy bizarro todo muy 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 loco y esto de la bajada con el hacha y ahí tirado un hachazo por suerte no con el, con el filo sino de la parte de atrás sino clavada en el hombro el hacha bueno eh, el muchacho de la, del caballo subido el caballo eh, ya parece capturado, según las informaciones trascendidas después por, de los medios ucranianos, bueno, ya parece en poder de los reclutadores, por el contrario, el conductor de la Lada Niva todavía parece prófugo, si no pudieron determinar el paradero, pero comenzó una cacería en su búsqueda, parece prófugo hasta el momento, pero muy probablemente lo vayan a recoger de las narices, eh, de las pestañas, en las próximas horas, así que sin final feliz esto. Pero bueno, eh, entre este video y el video aquel de, recuerdan ese otro video, lo presentamos aquí también, eh, ese otro video, eh, también estas cosas bizarras de, de, de la guerra, eh, de una reunión de ayuntamiento también, en un pequeño poblado no muy lejos de ahí, de repente aparecía uno de los... Eh, legisladores, entre comillas, uno de los, de los representantes legislativos de ese pequeño pueblito, reunidos quizás en un, en un aula de una escuela para deliberar sobre cosas del pueblo y de repente el tipo con dos granadas tiradas así, todo el mundo como jaja, ja", un chiste y de repente las explosiones de las dos granadas ahí entre la gente, por suerte sin sí, muertos, increíblemente, bueno, eso es en el top 3. De los más bizarros videos vistos hasta ahora, sin lugar a duda. Pero bueno, eh, no quiero abandonar el tema por. por eh, del reclutamiento. Esto es sencillamente como eh, una demostración de la locura de esto, del reclutamiento forzoso a cualquier precio, en cualquier lugar. Eh, si no recuerdo mal, por acá otro también interesante. Sobre el reclutamiento, un segundito de demoledores y demoledoras. Eh, este, bueno, de otro muchacho también atrapado, escapando hacia Rumania. Este ya visto. Eh, no, este no. Ah, ya, 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 Uno de eh, una trampa de los. Este ya ha mostrado. Este de aquí, si no recuerdo mal. No, bueno. Bueno, eh, este. Sí, 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 sí. No, bueno, este tampoco. Este es un muchacho... Perdón por la música fuerte, pero no, no, no puedo terminar el volumen porque aparece embebido, el así lo llaman, uh, el video. Es un pobre muchacho cruzando a nado hacia, eh, hacia Rumania. Presento todo esto no por, por lo, lo, lo exótico de los videos, sino para caracterizar la situación de desesperación de la pobre gente ahí mientras que en Estados Unidos y en Europa, mucho más cerca todavía eh, los líderes eh, europeos machacan con más apoyo, más apoyo, más armas, más guerra eh, esto para esto es el objetivo eh, tremendo bueno, aquí otro, ah, aquí este quería, este quería, atención al al, al modus operandi a la forma de utilización eh, de, bueno, de trucos, de trampas de los reclutadores para eh, el reclutamiento forzoso de alguien. Esto un videoteléfono lo llaman, en Argentina lo llaman portero eléctrico, bueno, un, eh, un, un el, el portero eléctrico, ¿sí? Con video. No, ¿Cómo lo llaman en otros países? No lo, no lo recuerdo sinceramente, una cámara en, en la entrada. ¿Cuál? La forma de, eh, de captura de la gente. Atención, hay una caja con, eh, primero llaman, llamaron a varios evidentemente. Este pudo determinar, la, bueno, la llegada de esta gente obviamente no descendió. Nadie respondía. Entonces, ¿cuál es la estrategia de estos tipos ahí? A la caja eléctrica, ahí el disyuntor, o en, en España lo llaman, si no recuerdo mal, interruptor eléctrico. Bueno, los comandos eléctricos para todas las casas, ahí lo, desacti lo desactivan. Con lo cual, la luz cortada, la electricidad cortada, los tipos escondidos. Alguien desciende, uy, un problema en la caja eléctrica, lo voy a reactivar, porque el problema acá? Y. Ahí. Así, ah, adentro. Qué sucio, ¿no? Uno, pobre muchacho ese, como un tonto reactivando la electricidad cortada por estos impresentables, llevado a, ahí, por la fuerza. Bueno, más armas y más dinero para esta gente. Vamos, sí. Qué democrática Europa, increíble, ¿sí? La defen y, y para colmo lo presentan como la lucha por la democracia, esto. ¿no? Más cinismo imposible. Bueno, eh, demoledores, demoledores, comencemos ahora sí con eh, las novedades en el frente. En los últimos, en las últimas 48 horas, no 24, sino 48 horas. Eh, comencemos de, bueno, comencemos por aquí, sí. Comencemos por Robotine, sí, la conocidísima Robotina, la recordarán, tomada en la eh, ofensiva ucraniana del verano pasado y presentado como la toma de en Moscú, más o menos. Bueno, ¿cuáles las novedades? Básicamente avances rusos hacia provenientes, por sobre todas las cosas, del blanco eh, oeste, eh, geolocalizados a través de, por ejemplo, ataques como... Estos, sí, videos de ataques eh, ucranianos con drones a vehículos eh, rusos. Lo mismo aquí, sí, esta todavía es una zona gris, una zona en disputa, Si ¿sí? no presentamos aquí videos de gente muerta, ni mucho menos, ni herida. Pero esta es la zona de batalla. Hasta hace poquito los rusos solo habían podido el ingreso a... La zona sur, bueno, ya los combates comenzaron en el centro de la eh, ciudad. Eh, otra novedad interesante aquí, todos estos ataques con drones, estos todos videos de, los, de, los, de las últimas 24 horas, básicamente esta vía de acceso a Robotine, la única posible. Con estos nuevos avances rusos aparecen por completo bajo fuego ruso, bajo control del fuego ruso. Bueno, ahí las imágenes, no quiero presentar imágenes de gente muerta, esto, bueno, lo mismo, más imágenes de vehículos blindados rusos, en ese cementerio de blindados, por cierto, lo mismo aquí, sí, así que los avances rusos por el flanco. Oeste, ya el centro de la ciudad en disputa y la zona de escape, la única vía de escape completamente bajo el control de los fuegos rusos, en este caso de los drones. La novedad en cuanto a territorio ganado, quizás más importante, esta de aquí, de la zona posterior a Verbove, recordarán también las batallas por Verbove, al final nunca tomada del todo por los ucranianos, si no recuerdo mal, solo pudieron en su momento realizar avances hasta aquí, lo presentaban también como la toma de Stalingrado, más o menos en los medios en, en su momento. Eh, la novedad, bueno, primero, eh, un avance hasta esta zona, ya geoconfirmado y después avances, eh, básicamente operaciones de reconocimiento en fuerza en esta otra área. Vamos a presentar los videos por lo interesante de eh, la dinámica de las operaciones y esto caracteriza a esta guerra desde el surgimiento masivo de los eh, drones. Primero, esta de aquí. Esto. En plena noche, por eso la visión nocturna. Esto es un ataque en profundidad, una, un reconocimiento en profundidad. Básicamente, tres soldados rusos, una trinchera ucraniana, dos con eh, metralla, ¿sí? seguramente acá, y el tercero con eh, un lanzagranadas, ¿sí? realizando el ataque a esa trinchera. Ahí la explosión. Otro lanzamiento del lanzagranadas contra la trinchera. Esa es la visión a la derecha eh, en el medio de la noche, ¿sí? con el fuego. Por eso a la izquierda, la, la cámara anterior, una cámara térmica. Bien. Y una vez logrado esto, la limpieza del territorio ante el aviso inmediato a los drones. La, el retroceso, ¿sí? el escape. Esa. La dinámica de ataques ahora, grupos pequeños, ¿sí? De tres o cuatro personas hasta un lugar. Eh, limpiado ese lugar, ¿sí? Básicamente eliminados los enemigos y una vez logrado eso, el retroceso para más tarde el avance con eh, blindados, ¿sí? O con, eventualmente con tanques. Aquí otro ejemplo eh, de algo parecido, pero... Eh, con eh, este de aquí, con eh, quizás estos mismos tres, no, esto ya durante el día, así que no estas tres personas, pero también un grupo de tres personas con lo mismo: avance, limpieza de una posición fortalecida de los ucranianos y retroceso a la carrera en un eh, cuatriciclo. Atención a esto: un, a esto lo llamarían hoy día caballería liviana. ¿Sí? un cuatriciclo muy rápido muy pero muy rápido y mientras tanto la persecución no por eso el, el por eso lo he dicho ingreso eh, operación limpieza de una trinchera una zona fortificada y retroceso inmediato acá estos muchachos aparecen eh, Bajo fuego de artillería, eh, ¿sí? en, en, una, en un escape, de, en una cacería de alguna manera. Eh, por ahí municiones eh, de racimo, por ahí municiones convencionales. Eh, advertidos de la presencia, los artilleros eh, ucranianos, advertidos de la presencia de estos rusos escapando después de esta operación, comienza esta persecución, ¿sí? esta cacería. Y muy rápidamente en un cuatriciclo nomás, eh, bueno, aceleran y abandonan el lugar entre los eh, disparos de la artillería. Esto también, además, eh, más allá de esta dinámica de operaciones llevadas a cabo por tres soldados, muy rápidas, entrada, salida, escape en un cuatriciclo, esto más rápido obviamente que cualquier transporte de... Tropas acorazado, obviamente más rápido que un tanque, ¿sí? más rápido que en ese territorio, ningún vehículo más rápido que un cuatriciclo, por lo, quizás una motocicleta cross, pero claro, para una persona o dos personas, no para tres, eh, e incluso con la posibilidad de bueno, una caída ante cualquier pozo, un, un cuatriciclo, algo mucho más, mucho más estable. Eh, además de esto, lo interesante, esto también presenta un correlato con respecto a. Eh, los costos militares, los costos eh, eh, materiales de esta operación militar en el marco de una guerra eh, de desgaste. ¿sí? Cada uno de esos disparos esquivado de alguna manera por este cuatriciclo, bueno, un proyectil de eh, 155 milímetros más o menos presenta un valor de 8 mil dólares en este momento, más o menos, 8 mil dólares. Bueno, yo hoy los contabilicé más... Eh, por lo menos, contabilicé, entre 7 y 10, ¿sí? Con lo cual, redondeando, 10 por 7, 70 mil, solo, solo en ese, intento, en, en ese intento de ataque a esta gente, más o menos, en munición únicamente, 70 mil dólares gastados, patinados así. ¿Cuál es el costo de ese cuatriciclo? Ni idea, 10.000 mil 10, dólares. Y puede varias operaciones, obviamente, de este tipo, ¿no? Entonces, ahí también... Una, un elemento considerable respecto a esto. Aquí otro otro video, aquí geolocalizado. Este sí, de una zona tomada ya, ¿sí? no una operación de ingreso y salida, sino de un avance ruso con la toma de esta posición, ahí, esa saliente. Por la noche, naturalmente. Ahí la llegada del blindado, el descenso de las tropas, ataques. Bueno, y ahí los soldados rusos eh, tomando esa posición, cubiertos por los drones rusos. Ah, no, incluso. No, no, es un ataque, un ataque. Así que no, esto es un video de ataques. Bueno, tomadas esas posiciones de avanzada aquí. ¿sí? Bien, bueno, eso en esta zona, Robotine, los avances una vez más. Recapitulo, aquí, reconocimiento en fuerza aquí y luchas en el centro de Robotine, principalmente por los flancos, por el flanco occidental y control de la vía de escape. ¿Qué más podemos presentar por aquí? Eh, un poco más al norte. Sí, yo aquí con mi eh, ayuda minoria por la enorme cantidad de información del día de hoy. Comencemos entonces por nuevamente hacia el norte. Después podemos presentarlo de nuevo, Mijailitka, en detalle. Abdipka, lo sucedido aquí varias novedades después del de final de una pausa operacional llevada a cabo por alrededor de entre 24 y 48 horas. Los rusos recomenzaron los ataques con algunos, algunas novedades bastante interesantes. Por ejemplo, bueno, aquí en Estepove, eh, en realidad en Verdici, sí en el camino, hacia, en el camino de Estepove a Verdici, los rusos realizaron avances después de la toma de este pobre hace algunos días. Ya conquistaron estas trincheras y la novedad del día de hoy lo voy a presentar muy, muy escuetamente por la aparición de víctimas. Esto: avances de soldados rusos, ahí, cuerpo a tierra, uno, por ahí otro, más atrás. Acá descubierto por un dron. Más abajo, en un momento, hay soldados ucranianos. Hasta acá lo vamos a presentar. Esta es una posición todavía ucraniana, pero básicamente este soldado, este grupo, otra vez una unidad de alrededor de cuatro soldados, realizaron este avance hasta aquí. ¿sí? Y aquí colisionaron con la defensa ucraniana. Así que, bueno, lo mismo. Aquí, otro. Una, bueno, esto un soldado ruso descub, vamos, descubierto por un dron, un, una vez más, otro ataque por aquí, aquí descubierto un soldado ruso y at atacado por zona tomada por los rusos, esto todavía como zona gris, pero evidentemente los ataques ya repiquetean en la zona, en el flanco oriental de verdici así que de aquí a poco esto tomado también, sí. Eh, es, ¿Qué otra novedad de aquí? Bueno, interesante también eh, los ataques de estos, bueno, esto con una, una bomba planeadora novedosa, los ataques de eh, las fuerzas armadas rusas a este localidad intermedia, a estas casitas intermedias, con el objetivo de generar, estas de aquí en Semeninka, ataques aquí porque esa representa la vía de comunicación entre Orlipka y verdici de manera que con los ataques aquí los, eh, las fuerzas armadas ucranianas no puedan generar la, bueno, la reasignación de tropas y de recursos materiales de un lado a otro, según las necesidades, esa la lógica. En orlipka también lo mismo. Reactivaron los ataques después de una pequeña pausa operacional. Eh, en Orlipka, avances rusos aquí geolocalizados. Esto, una confirmación de Deep State de un mapeador ucraniano, con básicamente la confirmación del de avance hacia esta zona y algunos de ellos no solamente con la confirmación de los propios ucranianos sino geolocalizados como este aquí este un ataque esta una posición tomada por los rusos con un ataque llevado a cabo por los ucranianos con eh, Cheidam, estas eh, bombas llamadas jdam ahí el ataque Cheidam, confirmando la presencia rusa por ahí eh, aquí también un blindado ruso aparentemente impactado, aunque el video, el, el... ahí va a abandonar la imagen, es un transporte de aquí otro muy parecido con el ingreso de, de la infantería, militares rusos, ¿sí? Esta es la forma de determinar los avances de, de Rusia, ¿sí? A través de los ataques ucranianos, esta es la confirmación, ahí, bueno, con lo cual... ¿Qué presenciamos en esos videos? Bueno, por un lado, aquí el ataque con el segundo dron, básicamente la infantería rusa recorriendo hasta aquí con relativa calma, más allá de los ataques con drones. Y en el caso del de otro video, el del dron contra el transporte blindado de tropas, básicamente un transporte recorriendo esto así y en este caso supuestamente impactado aquí. Con lo cual... Los rusos ya recorriendo esto aquí a Piachere, a voluntad, y bueno, con impactos de drones a esta altura y de eh, bombas también. Pero aparentemente las tropas rusas ya con la posibilidad de esto: ¿sí? del avance hacia el este, según estos propios eh, videos. ¿sí? Más abajo, hacia eh, Tonenque. Tonemque, esta localidad con esta forma tan extraña. ¿Cuáles las novedades aquí también? Avances, la toma de esta zona de árboles aquí en el norte de Tonemque, nuevamente esto confirmado a través de este video georreferenciado. Por un lado eso y por aquí una vez más la misma situación, bueno, no vamos a presentar esto, pero básicamente avances rusos, ¿sí? Evidentemente, los rusos ya, la infantería rusa ya realizó avances hasta esta zona y en esta zona sí, eh, la respuesta de drones, no de tropas ucranianas, sino de drones contra. Eh, bueno este contingente solamente una persona herida el resto evidentemente guarecida tomando posiciones aquí con lo cual aparentemente más allá de ese ataque los rusos ya con esto de aquí tomado sí tomado también sí eh, dudas sobre estas granjas de aquí reportadas por algunos mapeadores como bajo control ruso por otros bajo control ucraniano, eso en la localidad cercana a Sivierne, conocida como Tonienke, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, uh, 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 uh. Un poquito más abajo. Por cierto, quería presentar además algo de análisis aquí, eh, recuerda nuestro análisis de las líneas defensivas, ¿verdad? Bueno, eh, la primera línea defensiva fuerte aquí. Vías del tren, río, hasta la reserva. Los rusos ya básicamente eh, atacando esa línea defensiva. La segunda línea en construcción, eh, en construcción de ese Oqueretine, Solo también. Con la utilización de una barrera natural como un río por aquí, hasta esta reserva de agua de Karlitka también por aquí. Está en construcción ahora ante el temor de la caída, esta inminente caída por la llegada de los rusos ahí. Pero más allá de eso, habíamos presentado nosotros un elemento adicional. Si sí, los rusos pueden efectivamente generar la ruptura de esta primera línea, ya casi lograda, y un avance después prácticamente sin ninguna población hasta esta segunda línea y pueden la destrucción de esa línea de ahí hasta Pokrovsk básicamente nada sí prácticamente terreno libre y por eso en el camino hacia allá anticipando anticipando este movimiento ataques de los rusos el día de ayer en todas estas localidades básicamente con bombas fab 500 sí eh, en esta localidad también la caída de un avión eh, ucraniano aparentemente por fuego amigo no pudieron determinar los analistas si sí, un su-24 un mig-29 pero en definitiva un avión ucraniano derribado por Fuego amigo. Esto del fuego amigo a veces lo presenciamos en el caso de los rusos, a veces lo presenciamos, aparece en el caso de los ucranianos, algo bastante común en la guerra. En Donetsk, una novedad interesante, esto de aquí, esto sigue bastante loco, esto no he visto hasta ahora. Eh, la utilización de un dron ruso novedoso, una de las novedades de los rusos en cuanto a drones con un cable de 10 kilómetros de largo, un cable de fibra óptica de 10 kilómetros de largo. En lugar de un dron comandado a distancia de manera inalámbrica por medio de ondas de radio, bueno, en lugar de eso un dron, lo podríamos llamar con correa, una correa larga de 10 kilómetros de largo. ¿Por qué esto? Bueno, primero porque de esa manera desaparece la vulnerabilidad de los, del dron a la guerra electrónica. ¿Cómo genera la caída de un, o, o el mal funcionamiento de un dron la guerra electrónica? A través de la intercepción de las ondas, ¿sí? Del contacto eh, a través de ondas entre el controlador del dron y el propio dron, o incluso entre el dron y eh, una conexión externa, como por ejemplo un GPS, ¿sí? A través de esas ondas electromagnéticas, bueno, a través de eso, de la interferencia de eso, eh, el funcionamiento de... Eh, la guerra electrónica. Acá no. Los rusos, con mucha viveza, generaron un dron con un cable de 10 kilómetros de largo. Ahí el cable, ese ahí visible. Claro, entonces ese dron ese aparece indestructible, aparece ininterceptable por la guerra electrónica. Además, con 10 kilómetros presenta, presenta un radio de acción mucho mayor que un dron conven convencional. Por lo general, los drones... Eh, los operadores de los drones aparecen a más o menos entre 2 y 3 kilómetros de distancia, no más que eso, porque no, no, ya carecen de la señal necesaria eh, para el manejo del dron. Así que inmediatamente detectado un dron por cualquiera de las dos partes, los rusos o los ucranianos, comienza con otros drones a menudo la búsqueda de los operadores o de, los, de las centrales de operación, de estas centrales de operación de drones improvisadas en trincheras o en alguna posición fortalecida, en un área de más o menos dos o tres kilómetros a la redonda del lugar de avistaje de ese, de ese dron. Por cierto, muchas gracias Carlos Alberto Álvarez por, la, eh, por el aporte. Bueno, eh, dos o tres kilómetros, mucho más cerca vulnerables los operadores a en el caso de descubrimiento de su bueno acá no, 10 kilómetros ya prácticamente indetectables ¿sí? a esa distancia novedad, esto una cosa nueva del día de eh, hoy eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Eh, si no recuerdo mal, por aquí también, en esta zona, nuevo avance en en Estos avances reportados, pero sí, aquí marcados por Suriyak, pero sin geolocalización. La única geolocalización visible aquí en esta zona con un ataque de un dron ucraniano. Así que aparentemente... Rusia ya con esto de aquí ya ha tomado, según los mapeadores más serios, pero todavía sin confirmación, por eso no colorearon el mapa. Aún. Marinka. Descendamos hasta Marinka. Las novedades de las últimas 48 horas. Bueno, hasta hace, hasta el día de antes de ayer. Básicamente Rusia había realizado avances hasta aquí. Sí, esta parte ya parecía tomada al norte de esta reserva de agua, pero en el sur básicamente habían realizado avances hasta esta fortificación ucraniana. En el día de ayer fue conquistada por completo. Puede que aquí algún... Uh. Aquí una de las confirmaciones: la destrucción de algún blindado abandonado por los rusos. Este, exactamente, así que aquí confirmado, y esto aquí también confirmado por imágenes georreferenciadas. Según algunos mapeadores, también ya ha tomado. Esta, ya pudieron los rusos conquistar esta zona, con lo cual generan un puente y la unificación de los dos frentes y, a partir de ahí, el resto de eh, Orlipka y eventualmente de Ma eh, Maximilianiska, la próxima localidad, ya a tiro de rifle, a tiro de rifle automático. ¿sí? Por eso, una vez más, anticipando siempre, pasos de la um, infantería, los ataques de las fuerzas armadas, de las fuerzas aéreas rusas o de la fuerza aérea rusa con FAPS. ¿sí? FAPS, FAPS, FAPS y más FAPS. La capacidad productiva de bombas rusas verdaderamente genera estupor porque todos los días despachan por lo menos... 10 o 20 o 30 bombas FAB fácilmente en el frente sino bastante más y eso va generando la preparación de el de el campo bueno esto lo presentaremos quizás un poquito más tarde eh, en Marinka eh, a, de, a propósito cuál el objetivo de esto, de estos avances eh, por el norte, básicamente, eh, bueno, el objetivo es el siguiente, ¿sí? Por un lado, la toma de esto y los avances rectos, pero también la posibilidad de, una vez tomado esta, tomada esta zona, los ataques hacia el sur, una vez tomada esta línea de árboles aquí, fortificada, uf, eso. Encadenado con la toma de Pobieda alrededor de dos o tres días, bueno, generan acá un, una plataforma para qué, para esto mucho más importante. Una vez tomado esto, toda esta zona aparece embolsable, sí, toda esta zona de aquí, pero por sobre todas las cosas estas localidades. Y a partir de ahí el objetivo, recuérdenlo, esto lo presentamos también cuando presentábamos los objetivos más allá de la toma de Abdipka, no solamente la zona norte, no solamente Abdipka ubicada en la zona norte de Donetsk y no solamente la zona ubicada al oeste de Donetsk, sino también la zona al suroeste. Así que el objetivo ruso con estos avances aquí en Marinka, básicamente el ataque hacia el sur y desde ahí hacia el centro de la resistencia ucraniana en esta zona, la muy, pero muy fortalecida Buledar. Esa es la idea, ¿sí? Por aquí y por aquí. Ese es el objetivo de eh, los rusos en esta zona. Bien, comencemos entonces aquí precisamente donde presentábamos recién uno de los objetivos rusos de ataque, hacia, de ataque por el sur. Bueno, ya comenzaron los rusos con los ataques hacia el norte, por el sur, hacia el norte, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Esto Novo Mihailitka, aquí. ¿Y cuáles las novedades de estos... Eh, de estas últimas 24, 48 horas? Bueno, eh, en primer lugar, la toma de El Centro, esto lo presentamos hace más o menos dos días, recordarán la foto del de, eh, edificio de Correos ubicado en eh, el centro de la ciudad. Desde entonces, los rusos, además de machacar en combate urbano por el centro de la ciudad, para la conquista del resto de la ciudad, comenzaron una operación por el sur. Hasta el día de ayer, esto más o, hasta el día de anteayer esto más o menos presentaba una forma así. ¿sí? Las zonas tomadas por los rusos. Con una primera operación pudieron conquistar esto y con una segunda operación esto. Vamos a presentarlo ahora con los respectivos videos. Esto todo una vez más, geolocalizado y tomado por los propios, los pro por los propios ucranianos. Acá presenciamos la primera operación. Hay un tanque con eh, el mecanismo, con este equipamiento contra minas, ahí visible, ahí. Es el tanque ahí, ahí la torreta, el cañón, y aquí estas ese equipamiento antiminas y efectivamente va, determin va generando la explosión de varias minas en el camino de manera exitosa, sin la destrucción del tanque, generando un desminado. ¿sí? Atrás, perdón, atrás aquí un vehículo eh, transportador de, eh, de, de eh, infantería. Eh, interesante esto, esto no recuerdo si lo presentamos. Esta es una de las novedades de, los ulti, de la última semana de estos vehículos con esta protección, una cosa nueva. No estas protecciones ubicadas en las partes superiores de los tanques. Eh, Fernando Moragón lo llaman en broma los somieres, porque realmente recuerdan a un somier eh, dado vuelta de alguna manera. Tampoco las protecciones contra drones, sino una suerte de casuchas podríamos llamarlos o cómo podríamos llamarlos de eh, estructura con un techo a dos aguas eh, para qué eso bueno en muchos casos eh, básicamente estos vehículos transportadores de eh, artillería eh, perdón de artillería de infantería de soldados básicamente realizan un avance los soldados descienden y abandonan esta estructura sí una especie de casita, por llamarlo de alguna manera, un de, 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 de eh, fortaleza, ¿sí? Y los eh, soldados generan una estructura protegida debajo de esta casita dejada por ahí. Perdón por lo poco profesional o lo poco militar del término casita, pero esa es la idea, ¿sí? Generar una zona resguardada debajo de esos eh, parapetos, de alguna manera. Bueno, aquí nuevamente el video, ahora vamos a ahí, la pila, bueno, este, en realidad el video es mucho más largo, pero acá presentan el final, acá básicamente alcanzan, alcanzan la hilera de árboles, hasta ese entonces, la hilera esta de, albo, de árboles, hasta ese entonces controlada por los ucranianos, las tropas descienden, sí, conquistan esta primera línea y comienza el retroceso, tanto del tanque con el equipamiento antiminas como del Blindado. De camino, de vuelta, un dron va a generar la destrucción del blindado. ¿sí? Ahí, bueno, el, el soldado va a poder, el, el conductor desciende y abandona la zona, pero la, zon, la, la operación cumplida exitosamente porque los soldados alcanzaron las posiciones guarecidas. ¿sí? Ahí más tarde destruido por otro dron, este. Este blindado. Bueno, ¿cuál es el, el trabajo de, o cuál la operación hecha? Vista ahí. Eh, ¿Por qué? De ah, ahora sí. Bueno, básicamente este el avance, ¿sí? Ese, ese tanque con el, el transporte de tropas detrás. Así, así, así. Aquí descienden las tropas, conquistan esta zona de eh, árboles. Y a partir de ahí comienzan el retroceso, y en el retroceso, alcanzado el blindado ruso, bueno, sin víctimas fatales, porque, bueno, descienden del tanque los conductores, del blindado los conductores. Esa es la primera operación, y así el avance hasta aquí. ¿sí? El primer avance de, de, de estas últimas 48 horas. Ahora, lo último de lo último, este video de aquí geolocalizado también, con. La operación posterior a estos eh, grupos armados de tanques y blindados, los llaman a veces puño de hierro, Iron Fist, en inglés, varios, 1, 2, 3, 4, 5, bastante grande, nutrido el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahí los eh, drones, lanzamientos, ahí descendieron ya las tropas, eh, bueno, fuego de artillería también, con distintos tipos de municiones. Ahí respondiendo los tanques, ahí descienden, descienden los soldados, disparando el tanque a alguna posición. Ahí ha alcanzado un vehículo, pero no destruido el vehículo, los soldados todavía descienden. Por aquí otra columna más. Eso, un, eh, un cohete antitanques. Bueno, entonces, ¿cuál es eh, la próxima acción rusa? Básicamente desde acá con ese, ese, ese puño de hierro hasta aquí. ¿sí? El descenso de los soldados aquí y esto tomado por los rusos. Con lo cual, señoras y señores, ya ha tomado el centro y ahora ha tomado todo este flanco y el ingreso a la zona urbana por aquí. Básicamente, la caída de esto, una cuestión de tiempo. ¿sí? Así que Novo. Eh, Mijailovka con las horas contadas, a la vez, como siempre, el trabajo preparatorio un poquito más allá de las zonas tomadas por los rusos. Bueno, cuánta presentación. Bueno, el trabajo de las FAP, FAP 500 en esta zona, ¿sí? Sur de Donetsk, nueva, nueva. Eh, Zona tomada. Bueno, aquí básicamente con este mapa quieren sencillamente presentar lo dicho. El objetivo de la toma de esta zona superior básicamente responde a poder generar un ataque por el flanco norte al resto todavía bajo de Novo todavía controlado por los rusos y de esa manera generar un embolsamiento de toda esta área y su conquista. ¿sí? Bien. Más novedades. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Esto en un solo 24, 48 horas. Bueno, podemos presentar algo relativo a eh, la construcción de trincheras y de defensas de eh, Ucrania. Eh, antes quería recordar lo siguiente. Mañana vamos a participar en... Eh, el programa del coronel Pedro Baños, eh, el, en, sí, en el canal de eh, el coronel Pedro Baños, si no recuerdo mal con el nombre, lo llamó el canal del coronel, comenzó, comenzó hace poco, pero ya con muchísimos suscriptores. Bueno, el coronel Pedro Baños, una celebridad en la geopolítica. Mañana vamos a participar en una charla con él sobre la situación en la guerra en Ucrania, sobre la situación en Medio Oriente, las disputas geopolíticas. Eh, a las 8 de la noche de eh, europa cuatro horas menos en Argentina, eh, Uruguay, Brasil y Chile, si no recuerdo mal, aunque lo de Chile es inseguridad, porque permanentemente realizan cambios en el uso horario, así que no recuerdo si ahora Chile acompaña el uso horario de Argentina, Chile y Uruguay o no, según el mes del año, a veces sí, a veces no. Bueno, siete horas menos en México, Costa Rica y demás, si no recuerdo mal, seis horas menos en Colombia, Perú y Ecuador. Así que recuerden, si quieren, presenciar esa charla nos pueden acompañar por ahí y más tarde a las 11 si podemos vamos a realizar vamos a realizar una transmisión naturalmente por nuestro canal por, a propósito de publicidad hoy fernando moragón realizó su transmisión cotidiana de los viernes en nuestro canal hermano de mp geopolítica muy interesante sobre el guerrerismo en europa ayer una Presentación formidable también de Adrián Zelaya, el miércoles de Javier Martínez, el martes de Eduardo Bior. No lo desaprovechen, nuestro canal hermano DMP Geopolítica, con programas, con transmisiones de analistas geopolíticos y geoeconómicos críticos, con libertad total y ellos con sus propios programas, con sus propias transmisiones. Así que si quieren análisis verdaderamente profundos, pueden. Eh, bueno, presenciar esas transmisiones. Y, por cierto, ayer realizamos una charla espectacular en este canal con Guillermo Laferriere, ex oficial retirado de, bueno, oficial retirado, o ex oficial o oficial retirado, sino una redundancia, del ejército argentino, combatiente de Malvinas, además analista geopolítico. Eh, bueno, muy, pero muy interesante, no solo, eh, recapituló los últimos dos años de guerra pero además sobre el final comenzamos una charla muy muy interesante sobre los posibles escenarios de aquí hasta finales de año con las posibles los posibles ataques rusos en esta cada vez más sí cada vez más aceptada como inevitable ofensiva rusa algunos con la idea de por aquí, por Sumi, otros con la idea de Kharkov, algunos escenarios también planteados con la explotación de las vulnerabilidades encontradas por Rusia en Abdipka y en eh, Bakhmut, también por ahí la idea de alguna operación en la zona, una operación anfibia hacia la zona de Odessa, eh, por cierto, cada vez más, más caliente la situación en eh, en Transnistria como en Gagauzia, por acá, la presidenta de esta región autónoma de eh, Moldavia, eh, bueno, realizó una visita a Putin, eso generó trascendidos de que a su llegada a Moldavia, eh, bueno, la policía de Moldavia comenzaría, eh, sí, básicamente eh, generaría su detención, finalmente no. Quizás no pudieron realizar la detención porque en el aeropuerto parecía mucha gente esperándola, muchos gagausos. Sinceramente, no recuerdo el gentilicio para la gente de Gagausia, pero bueno, mucha gente de esta región autónoma de Moldavia aparecía ahí, aparecía en una manifestación, realizó una conglomeración en defensa de esta... Eh, presidenta de esta región autónoma, eh, una mujer muy joven. Eh, bueno, finalmente la presencia policial no determinó su detención y final, bueno, las cosas aparecen ahí congeladas, pero muy tensas. Recuerden el pedido de ayuda a Rusia de la gente de, del Parlamento de Transnistria y recuerden también quizás lo más relevante de estos últimos días en cuanto a esta región, el, el anuncio de... Ah, acá, acá la noticia de lo sucedido con la eh, presidenta de, eh, de Transnistria, perdón, de Gagauzia, no presentan fotos lamentablemente, sí de esto. Eh, bueno, después de un, un, un acto político... Eh, eh, Macron realizó el anuncio de la apertura en los próximos meses en el marco de eh, esta escalada verbal de Macron con la amenaza del envío de tropas y demás. Bueno, generó un encuentro con Sandu, la presidenta de eh, Moldavia, y presentó eh, la decisión del establecimiento de tropas. Eh, eh, francesas en realidad no de tropas francesas sino de una unidad permanente de respuesta rápida ¿sí? de alguna manera un comando con poco personal pero con posibilidad de respuesta rápida en esta zona sí así que aquí aquí nosotros en una situación nosotros bueno el mundo en una situación muy pero muy compleja eh, según las declaraciones posteriores de Macron este, esta unidad móvil eh, establecida ahí en las próximas semanas respondería en el caso de un ataque ruso contra, o, o por aquí también posible, contra Odessa. En ese caso respondería. Así que, cada vez más las palabras de Fernando Moragón en cuanto a que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Bueno van materializando, lamentablemente, ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, eh, la cuestión, el tema de las eh, fortificaciones eh, ucranianas, la construcción de fortificaciones, los problemas, eh, las líneas defensivas eh, rusas en comparación con las ucranianas, lo vamos a presentar mañana porque si no, ya presentaríamos hoy más de. Sí, demasiado tiempo y quiero presentarlo eso mañana. Eh, una vez más, mi saludo, mi amor, un beso y un abrazo a todas las demoledoras en el Día Internacional de la Mujer. Nuevamente, saludos a nuestra queridísima Beatriz Pulido, siempre ahí, siempre acompañándonos como la más fiel de las demoledoras. Muchas gracias, Beatriz, por. Todo tu trabajo. Recuerden que nos pueden ayudar a través de una membresía o a través de PayPal, sino sencillamente con la promoción, con el compartir, con la difusión. Para nosotros eso ya representa una ayuda enorme. Nos ayudan a maximizar la comunidad demoledora, ya de casi, casi todavía no, pero casi pronto 70.000 suscriptores. Recuerden también ayudarnos, acompañarnos con el like. Eso nos ayuda contra. La, eh, contra la censura y dicho esto nuevamente demoledores y demoledoras mañana a las 8 en el canal del coronel y a las 11 nuevamente por aquí así que hasta el día de mañana chao chao